tardes, Enchufe, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a Wefre Juegos / Caja. En esta ocasión les vamos a traer el unboxing de algo muy chingón que nunca me había comprado, que nunca había comprado uno, pero vi esto y dije, no mames, tienen que ser míos a huevo, cabrón. Todo el unboxing voy a estar cachando esta pelota también para que no se aburra y voy a estar viendo la cámara y aparte cachando, entonces voy a estar muy pendiente. Si quieren esta playera bonita, color rosa, blanco, negro o gris, la que quieran, pueden visitar la página de Wefre de Kichin, que la voy a dejar aquí en la descripción, y ahí les vamos a vender lo que quieran. El primero que voy a enseñar es... es este. Vamos a hacer un unboxing de los Funko, son nuestros primeros Funko Pop. Creo que estuve a coleccionar varios, la neta, aunque sea una gastadera de dinero impresionante. Estos los compré un año. Bueno, el primero es Type, es de Digimon. Digimon es una de mis series preferidas, igual que Pokémon. Creo que están más o menos al nivel, más esta generación de Digimon, pero de Pokémon no hay ninguno más que uno de Pikachu que salió especial de GameStop o algo así, que está bien feo aparte, entonces ya lo hay. Aquí están todos los Funkos de Digimon atrás, y me gusta mucho, lo voy a abrir, aunque sé que esto es como un sacrilegio para los que hacen coleccionar Funkos y mamás, a mí me vale madre, yo quiero sentirlo. Está muy bonito la verdad, me gustó mucho que hicieran los detalles de sus tenis, de sus goggles, su Digivice naranja. Está muy chingón, lo voy a dejar por acá al Tai. Está bien cabezón y se cae muy cabrón. Como lo compré, le dije, no mames, qué de la verga tener a Tai sin Agumon. Entonces dije, ya, Agumon también. Entonces armé Agumon, aquí está. Aquí está la caja, si la quieren ver, está muy bonita. Me gusta mucho que a cada caja le echen un estilo diferente que tenga que ver con lo que es, de lo que es. Está muy chido, vamos a abrirlo. Este sí no lo he abierto porque no me lo habían dado, porque está acondicionado, pero pues aquí está. Está Agumon, está de huevo. Tiene sus ojitos aquí, super padre. Su boca toda culera como siempre, y es una mamada. Entonces aquí están los compañeros, y me gustó que sean un poco más pequeños que Tai, para que sí emularan ese sentimiento de que es su compañero pequeño. Vamos a dejar esto por acá, no importa. Entonces dije, no mames, tengo que tener ya todo, güey, ya tengo dos de Digimon, ya todos a la verga. Entonces también armamos a Matt y a Gabumon. A Matt ya lo han visto, los que ven los streams ya habían visto a Matt y a Tai. Gabumon de hecho, creo que viene sellado. Ah, no. Mal salado. Bueno, aquí está Matt. Matt está muy chingón. Al igual que Tai, le echaron mucho detalle de todo. Sus botitas, sus jeans doblados, así este güey puso la moda de los jeans doblados. Su Digivice azul, y aquí no se ve, o sea, está muy cabrón que se vea, pero tienen la figurita de Gabumon. Está muy bonito, la verdad me gusta mucho Digimon, y tenía que tener todos los puntos de Digimon. La caja igual, para los que la quieren ver, ahí está. Y ahorita viene el Gabumon, que este sí tiene unos Durex. Este lo vamos a abrir por abajo, yo creo, porque aunque sea usado, sí voy a conservar bien las cajitas bonitas. Ahí está, está de huevos, la neta. Creo que de los dos Digimons, creo que Gabumon está mucho más chingón. Creo que mucho más detalle. También tiene sus bracitos pequeños aquí, que puteaba gente, su cola, su cuerno de huevos. Creo que le quedó muy chingón Gabumon. Vamos a ponerlo aquí con mamá. Y pues como ya somos unos viciados, dije, no, pues ya voy a gastar bien el barro, no voy a poner algo de juegos, porque esto es Wefre Juegos y esto sería Wefre Anime. Entonces, de una vez dije, no, pues ya, de Cuphead. Entonces, y compré estos dos de Cuphead. Este es el demonio, está muy de huevos. Me mamó que le pusieran los ojos completos, eso lo distingue, su tridente y su... sus fichas así de casino y sus cartitas. Está muy de huevos. Payaso. Y aquí está el rey dado. Está muy pinche difícil. Y me iba a comprar Cuphead, pero estoy esperándome para comprarme el Cuphead que viene con su avión. Aunque los de acá dicen que está más chido. Entonces vamos a abrir el dado por primera vez porque tampoco lo he abierto. El dadísimo. Está de huevos el dado. Su trajecito, está súper cagado, su moño, sus guantes,
su cabeza está muy cagada porque todos tienen la cabeza pinche enorme, pero este sí literal es un dado. Se le pusieron las seis caras del dado, todos tienen sus puntos morados. Está de huevos, la neta, Cuphead, yo creo que es uno de mis juegos preferidos de toda la vida. El diablo, Satanás. Aquí tiene a Cuphead y a Mothman en la caja. Pues vamos a sacarlo con cuidadito. Aquí está el diablo, está bien protegido para que lo cuides y lo ames. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a aventar la pelota. Está el diablo, como les dije, aquí tiene las fichas, sus cartitas del casino que están en blanco para estafarte, como los estafamos nosotros a ustedes con el contenido del canal. La verdad está muy chingón, aquí también tiene como su pelito, o sea, tiene un relieve que simula hacer su cabello, está muy chido. Entonces vamos a ponerlos todos aquí, están felices conviviendo juntos. Me gustaron un chingo. La neta, no me arrepiento de haberlos armado así usados porque salieron mucho más baratos. Entonces la verdad me gustaron mucho, me gusta mucho Digimon y Cuphead. Díganos en los comentarios qué Funkos quieren que compremos. Y si sí están chidos, sí los vamos a comprar. Y si tienes uno que no te gusta o si nos quieres regalar uno, mándalo a la nueva dirección de Weplay. Igual si nos quieren mandar regalos o lo que sea, los queremos mucho y los vamos a apreciar. Aunque sea un dibujo, me va a gustar abrir su dibujo. Entonces mándalo a su dirección, aquí va a aparecer en pantalla en este momento. Llame ya sin costo alguno. Entonces pues nada, nos vemos en el siguiente video aquí en Weplay Cajas Juegos. Pues bye.